Es este, ¿verdad? 23. A ver, espera. Cuidado con los cartones. ¿Los llevo? ¿Los tienes? Sí. Venga. Una, dos, tres. Listo. Vale. ¿Vas tú delante? Sí. Venga. Oh, discreción. Bueno. Está un poco lento, ¿no? Yo lo llevaría mucho más a lo teatral. Más juguetón. Más juguetón, un poquito de escena. Venga, vale. ¿Vale? ¿Cuál es mayor perfección? Mayor honor, hermosura o discreción. O discreción. Lo primero que hay en la música antigua es música. Vale, yo estoy. Y música en sentido sustancial de lo mismo, es decir, música pura. Y por tanto, la capacidad que tú tienes que exhibir y que poner para que con esos mimbres pequeños hagas música y gran música produce pues una gran satisfacción personal. La música antigua, para mí, abre los ojos al mundo sonoro de hoy mismo. Si uno está avezado, acostumbrado a escuchar esa música antigua, va a conseguir unos arquetipos sonoros, subconscientes, desde luego, pero que le van a permitir captar de otra manera la sonoridad, la música actual. Ismael, como sabes, estamos haciendo un trabajo de catalogación e investigación en la Biblioteca Nacional con un fondo de cantorales que hay aquí. Estos cantorales provienen sobre todo de las desamortizaciones del siglo XIX y de las incautaciones de la Guerra Civil Española. Dentro de esta colección tenemos dos cantorales muy valiosos y únicos de los reyes católicos. Este es uno de ellos. Lo que sabemos es que son anteriores a la conquista de Granada porque todavía en el escudo de los reyes católicos no tenemos la Granada que aparece. No se puede tocar, ¿eh? Tienes aquí guantes, si quieres. Sí, sí. Guantes. Es una verdadera maravilla. ¿Cómo está esto? La música es de las vísperas del domingo. O sea, este es un antifonario. A lo mejor es un vesperal, no lo sé. Habrá que mirarlo con detalle. Las miniaturas son fantásticas. Y de hecho también son un poco extrañas o únicas, porque hay representaciones de las virtudes que no cuadran con otras representaciones de la época. O sea que no solo por las melodías, sino también por las miniaturas, es un cantoral digno de estudio. Si quieres, podemos ver. Claro, la primera antífona de vísperas. El salmo, el himno, este es el himno de vísperas. Tiene unos colores que se han conservado. Sí, los colores. Es bellísimo. Sí. Sí. Estuve en el seminario de Santo Domingo de Silos, una etapa magnífica de formación en todos los sentidos. Y bueno, entonces yo tenía la inmensa fortuna de que el monasterio de Silos tenía unos manuscritos medievales de primera categoría, manuscritos musicales, pues fantásticos, como el Antifonario Silense, el Liber Ordinum. Aquí se equivocó el copista. El copista se equivocó y empezó en el segundo folio en una pautada que no era, y han tenido posteriormente que añadirla. Ah, corregirlo. Y bueno, ahí estuve muchos años. Como yo me había formado en el monasterio de Solesmes, durante 4 años estudiando canto gregoriano, vine y realmente pude aplicar muchas técnicas de canto en la tradición francesa. Es una verdadera maravilla. Y hay himnos interesantísimos, porque de esta época los himnarios son muy escasos. E hicimos el coro que bueno, luego aparecieron tantos discos que luego tuvieron tanto éxito en el mundo entero. Y posteriormente, pues nada, ya me casé y gané la cátedra al conservatorio.
Estuve en el departamento de musicología como catedrático de canto gregoriano. Vale, vale, un momento. Consolator tiene que ser con la A bien abierta. Consolator. Y el creaturarum, no createrarum, creaturarum. ¿Y en qué te podemos ayudar, Ismael? Pues mira, estoy preparando una misa de Pentecostés para mi coro, porque uh-huh. nos han pedido hacer un concierto en la catedral de Vitoria, y me gustaría usar estos libros, esta documentación, este canto llano que tenemos aquí. Pues nosotros encantados, porque dentro de los libros que estamos catalogando hay varias misas de Pentecostés, o sea que cuando quieras, ahora pues fantástico, las vemos. Si quieres, vamos a verlas. Perfecto, pues vamos a ver los otros libros. Soy Ana Gallego, soy licenciada en musicología y en flauta, en la especialidad de traverso barroco. También soy docente y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de recuperación y difusión de cantorales en la Biblioteca Nacional de España. Yo soy Jesús Rubio, soy tenor, estudié la carrera de musicología en el Real Conservatorio Superior de Madrid y ahora mismo también me encuentro en la Biblioteca Nacional realizando una investigación y catalogación del Fondo de Cantorales de la Sala Barbieri, de la sección de música. Fuente Fida, pues esta canción es un romance. Es un romance, o sea, es una canción popular que se ha extraído de la clase social más baja y que se ha dotado de una superestructura polifónica y que se ha convertido en cortesana. La música cortesana en España es extraordinaria porque tiene la virtud que no tienen las demás regiones de ser una música mixta. Es una música donde las tres culturas, árabes, judíos y cristianos, van a encontrar un punto de encuentro. Contemplad la historia de la humanidad. Contemplad las culturas. Hay muchísimas culturas que son mejores que las occidentales. En arte plástico, en medicina, en astronomía, por ejemplo la China, la árabe, los sumerios. Búscame en ellos un Mozart, no hay. Hoy estamos beneficiándonos de la tecnología que se plasmó en el gregoriano, la escala diatónica, el do, re, mi, fa, y gracias a eso hemos podido crear a Mozart y a Beethoven, y a Brahms y a Manuel de Falla. Ismael, ya que estamos aquí en la Casa de Pilatos, que aúna en la arquitectura esta mezcla de culturas que hablábamos en la música con esta belleza estética, ¿podemos compararlo con nuestra música, con nuestra belleza? La esencia del clasicismo es la proporción, la ratio, la razón que va a desarrollarse luego en las medidas que van a tener cada una de las cosas. Y la simetría, ¿verdad? Y la simetría o la asimetría. Y si en algún lugar hubo mestizaje de culturas, de música, de sistemas, de procedimientos, de tecnologías, fue aquí en España. Porque el músico muchas veces era el mismo el que estaba en la capilla tocando música cristiana y que luego salía a la calle a tocar música popular. Y me gustaría que escuchases al grupo Urueña, que es uno de los grupos que mejor hacen esta música mudéjar, música judeo, árabe, cristiana, andalusí. Debajo es una copia que hicieron para cuando hicieron la restauración del original. Hoy vamos a hacer además temas de las tres cosas. Vais a poder escuchar música andalusí en poesía femenina. Vais a escuchar también algunos temas sefardíes y algunos temas de trovairices occitanas y demás. La figura clave en la historia a veces es Alfonso X. Y una vez que se hace rey en la corte, tiene a músicos musulmanes, músicos cristianos, algunos judíos también, y empieza con la gran obra maestra del siglo XIII, que es el Códice de las Cantigas de Santa María. Si vamos a hablar de la presencia de la mujer en la música
medieval, nada más claro que las cantigas de Alfonso X el Sabio, dedicadas a la Virgen, y que en las que participan muchas mujeres en milagros y hay situaciones muy femeninas descritas en las cantigas. Además, Alfonso tiene el acierto tremendo, que parece que lo hace aposta, y así lo haría seguramente, de registrar en imágenes todos los instrumentos de la época. Entonces, en el concierto de hoy vais a poder ver algunos de los instrumentos que se han reproducido a partir de las cantigas, ¿no? Claro. Algunos de esos instrumentos han tenido un desarrollo muy breve y han desaparecido, pero otros han evolucionado en otros y han seguido vivos, como sucede con el laúd, sin ir más lejos, ¿no? Ave nos y meteo por ende amigos me. Mira, yo le traigo esta transcripción de Moderna, que está editada por la Real Academia, que yo creo que es la que le va a gustar bastante, ¿no? Perfecto, porque esta es la edición facsímil, claro, que hizo Barbieri, o sea que... Mira, Ismael, hemos encontrado estos libros. Esta es la copia que hizo Barbieri del Cancionero de Palacio. Y esto es una transcripción moderna que ha sido editada por la Real Academia, y así que hemos pensado que era la que más te podía gustar. Cuando estás en estos cantorales o estás investigando una partitura antigua, aparece de repente como una especie de emoción inconsciente que te traslada al pasado. Es un poco una idea un poco romántica, pero sientes algo muy especial. Na, 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 na. Es que esa emoción en la interpretación la da muchas veces el haber descubierto una partitura en un archivo, un manuscrito, pasarlo a notación moderna y luego tocarlo y pensar que lo estás tocando tú por primera vez después de siglos, de años. Efectivamente. Y es una emoción, sí, y un sentimiento, grande. Sí. Ya que estamos hablando del Cancionero de Palacio y de la música renacentista, a nosotros nos gustaría que conocieras a nuestro grupo y querríamos pedirte que nos escucharas y nos dieras alguno de tus consejos. Porque es algo que siempre hemos tenido pendiente, que nos escuchases qué música interpretamos y cómo la interpretamos nosotros. Bueno, pues muy bien, yo os escucharé con muchísimo gusto. Por cierto, llevaré, si os parece bien, a un gran amigo, uno de los mayores especialistas en música de tradición oral de España, que es mi querido amigo Joaquín Díaz. En la provincia de Huelva había un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino arrendado, y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se prendó de ella. La regalaba, la prometía, hasta que un día la pidió los favores que pretendía. Yo siempre pienso en los ciegos, que eran quienes transmitían. A veces hay quejas de los empresarios teatrales del 17 y del 18 que dice que los ciegos se meten en los teatros, se escuchan las canciones, se las aprenden y luego las en cualquier esquina, con lo cual la gente no va a los teatros, ¿no? Ese tipo de picaresca popular no es casualidad, es decir, el ciego está... Le preocupa más que la hermosura o la perfección, le preocupa, o la discreción, le preocupa la comunicación. Entonces, si os parece, vamos a tocar una pieza que se insertaba en la comedia El alcalde de sí mismo, de Calderón, y nos decís un poco qué os parece. Discreción.
cada uno en su opinión, ¿cuál es mayor perfección? Mayor por hermosura o discreción, o discreción. Con que del oído y la vista no desistan en la acción, ¿cuál es mayor perfección? Mayor por hermosura o discreción, o discreción. Pues muy bien, bueno, me ha encantado escucharos. Esto es una primicia. Tengo que deciros una cosa. Para la interpretación, si me permites, Joaquín, la interpretación actual de la música, nosotros musicólogos tenemos tendencia a hacer arqueología musical. No se puede hacer arqueología musical. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se escuchaban la música en la época de Calderón. No sabemos cómo se interpretaba. Lo mismo que se buscaba en Pompeya los restos y encontrar las habitaciones y se sabía cómo eran esas habitaciones, y efectivamente ahí están. En música no lo sabemos, realmente es una mina de oro para los intérpretes. El ver cómo un sacristán de pueblo puede ornamentar una obra que nosotros no somos capaces de ornamentar. Pero al final el estilo es el que predomina, el estilo del sacristán, en el cual están a lo mejor el gregoriano que aprendió de pequeño, de monaguillo, algunos giros, algunos melismas de Farina y algunas otras cosas que a él le resultan totalmente familiares y en las cuales está perfectamente natural. Y la música tiene algo maravilloso, y es que cada vez la podemos crear. Y es una música, es un arte efímero, no como el que tenemos aquí en la Academia de Bellas Artes, donde el arte final termina en una realidad material, sino que la música es efímera y muere en el momento mismo en que se está haciendo. Yo llegué a la música antigua atraída no solo por el repertorio de esta época, sino también por la sonoridad de los instrumentos históricos. Pues lo mío fue completamente distinto, porque lo mío fue un acto de rebeldía. Yo empecé con el pop, con el rock, yo era el cantante, quise mejorar, y cuando descubrí el mundo de la voz y del canto lírico, en el momento, a los 10 minutos, yo ya tuve una sensación de qué es lo que quería hacer para el resto de mi vida. Por otro lado, tengo aquí unos palimpsestos. ¿Qué notas de esto ahí? Ah, pues sí, ¿ves? Sí, lo que no sé es si está de la nota de detrás. Sí, sí, sí. Así es. Al fin y al cabo, lo importante de esta música es el texto, porque su función era rezar. Por lo cual hay que poner importancia caso es rezar, en otro caso es cantar, en otro caso es estar enamorado, en otros casos es entretenimiento, etcétera, etcétera. Claro, y cada música tiene que ser interpretada de acuerdo para lo que está hecha. Mirad,
hay que meterse dentro de ella. Y el profesional no puede cantar lo mismo una cosa que otra. Me interesa muchísimo el efecto del eleison, el atempo. Eleison. Estaban cantando el Kyrie eleison, pues estaban diciendo: Señor, ten piedad con toda la iglesia. Y nosotros los cantantes modernos, desgraciadamente, tenemos no tenemos esa facilidad. Repetimos. El arquetipo sonoro que tenemos occidental, por el diatonismo que tiene, está basado en la escucha diaria, de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, del gregoriano que se cantaba en todas las iglesias. Lo que dice don Francisco Marcos y Navas, y dice todo lo demás de cantar al aire, o sea, el canto llano, hay que mirarlo solo y cantarlo con gusto y devoción, y para esto te detendrás cuanto quisieres en el punto cuadrado doble, no tanto en el cuadrado solo. Y luego ahí habla de cómo hay que acomodar la voz, hay que ornamentar, etcétera. Primero transcribir para que mis cantores, que no saben leer esta música, lo ponemos en notación normal. Así que ponemos una clave de sol y luego empezamos a escribir. ¿En qué? Fa, la, sol, claro. Sol, la, sol, la, sol, fa, sol, sol, fa. Re, fa, la, sol, sol, la, sol, la, sol, fa, sol, sol, fa. Bueno, pues entonces ahora hay que poner el ritmo. Ya lo decía Pitágoras y luego Boecio y, en fin, todos los clásicos. Todo ritmo se puede resumir en un 2 y en un 3. Un 2, un 2, 3. Un 2, un 2, 3. Y desde luego el éxito funcional a la hora de cantar es extraordinario. Esto cualquiera que lo vea, cualquier músico que lo vea, decir: ¡qué herejía! Pues claro que es una herejía. Aún así, la herejía que en teoría dirían algunos que estás o que estamos cometiendo, realmente nosotros estamos interpretando algo que no sabemos cómo sonaría. Exactamente. Aparte de eso, nosotros somos conscientes de que nuestro instrumento es distinto. Tinto, y al ser claro. Instrumento distinto, nosotros lo hacemos pues según las cualidades y las posibilidades de este instrumento. Es decir, que luego elaboramos. En realidad no se copia directamente la música del manuscrito y así se interpreta, como mucha gente piensa. Luego hay que elaborarlo, investigarlo. Y de esa manera se puede dirigir. A tempo. Y fundamental es que se entienda el texto y que sea expresivo. Muchos grupos de música antigua cantan todo igual. Es lo mismo que cante Spiritus Domini, el Espíritu del Señor rellena o está repleto, la tierra está repleta del Espíritu del Señor, que decir: estoy muy contento, me estoy muy enamorado. A ver, Jesús, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado muchísimo. Además, ahora que lo estamos escuchando, me doy cuenta de muchas de las cosas que hemos estado hablando. Y esta combinación rítmica es lo que siempre nos has dicho, que hace que la música esté viva. Sí, la secuencia del ritmo binario a ternario permite que el texto aparezca en toda su plenitud y que el texto, como por ejemplo cuando decimos factus es repente, el repente tiene que entenderse bien y vamos a cantar factus es repente. Factus es repente. Venid pater pauperum. Venid adormo.
Nosotros conocimos a Ismael porque hemos sido alumnos suyos desde el conservatorio y luego en el posgrado, y ahora mismo es el asesor musicológico de este proyecto en la Biblioteca Nacional, con lo cual estamos en continua comunicación con él. Yo creo que lo que más nos ha aportado el profesor Ismael es que él no es un musicólogo que realice una investigación, que la publique y ahí se queda. Él siempre nos ha hablado de la importancia de que esa investigación musical suene, que el objetivo de toda música es que suene, que se toque, que se escuche, que no se quede en un archivo, en un libro, en una biblioteca, que eso se lleve ante el público. No me da igual cantar un discanto en la iglesia de Santo Domingo de Silos, o en la iglesia de San Jerónimo, o en Le Tourgonnet, o en Saint-Séverin de París, o en Sydney, que también hemos cantado allí. Es decir, cada vez es distinta, aunque sea la misma pieza. Es decir, esa labor creativa que tiene el maestro de música antigua es para mí lo más maravilloso y lo que más satisfacción me produce, y lo que yo quiero trasladar siempre a mis alumnos, a mis discípulos. Sol, sol, fa, la, do, si, sol, si, do, la, sol, la, sol, fa, sol, sol.